Hoy en Universos del Sonido hablaremos sobre la Fonoteca Nacional de México. La Fonoteca Nacional de México abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2008 con el objetivo de salvaguardar la herencia cultural sonora de nuestro país. Se encuentra en la Casa Alvarado, un edificio del siglo XVIII ubicado en el barrio de Santa Catarina de Coyoacán en la Ciudad de México. Conozcamos un poco más sobre esta institución y la importante labor que realiza. México es un país muy rico en expresiones culturales y todas esas voces, músicas y diferentes registros que han quedado plasmados en sonido, si no los conservamos, los vamos a perder para siempre y vamos a perder una memoria sonora muy importante para nuestra propia herencia cultural. De ahí la necesidad de crear una institución que se dedicara expresamente a preservar, conservar y difundir todos estos materiales que de otra manera se perderían para siempre. La Fonoteca Nacional funciona como un archivo sonoro en donde almacenamos físicamente los materiales, es decir, lo que llamamos los soportes sonoros, que pueden ser discos de vinil, de acetato, de pasta, o pueden ser cintas magnéticas, cintas de carrete abierto, cassettes, o también pueden ser soportes tan antiguos como los cilindros de cera, que fueron los primeros soportes que se utilizaron cuando Edison inventó el fonógrafo desde 1877, o bien incluso formatos tan raros ahora para nosotros como el alambre de acero, que también graba sonido y que se usó mucho durante los años 30 y 40. En total, la Fonoteca Nacional tiene más de 500,000 de documentos sonoros diferentes, más de 500,000, y hasta el momento tenemos digitalizados cerca de 92,000 horas, lo que significaría que si usted se sentara a escuchar todo lo que ya tenemos digitalizado, requeriría cerca de 20 años de su vida escuchando las 24 horas completas. Todos estos soportes se almacenan físicamente en bóvedas que fueron especialmente construidas para preservar este tipo de materiales. En el área de conservación, los conservadores somos los médicos de los documentos sonoros. Y así como hay médicos preventivos, también hay médicos que hacen procesos de cirugías. Una vez que estos materiales se limpian, se cuidan y se diagnostican, pasan a digitalizarse en donde se reproducen por una sola vez y se vuelven un archivo digital. Este archivo digital se almacena en una base de datos, en servidores, que propiamente se convierten en el archivo sonoro digital de la Fonoteca y es el que podemos poner a disposición del público. La finalidad última de hacer todo esto es que el público, el usuario, todos los mexicanos puedan disfrutar y gozar de escuchar este patrimonio. Promovemos esta sensibilización auditiva con actividades para niños, actividades para gente mayor, comunidades de escucha, sesiones de escucha en donde invitamos de manera colectiva a escuchar grabaciones del acervo, por supuesto conciertos, difundimos mucho las expresiones de la música mexicana, pero también de la música contemporánea y de la experimentación sonora. De esta manera la Fonoteca Nacional es uno de los bastiones del arte sonoro en México, que además hay que decirlo, la escena de arte sonoro en México es actualmente una de las más activas en el mundo inclusive. Realizamos también exposiciones de arte sonoro, instalaciones sonoras o exposiciones que tienen que ver con el acervo, con los materiales, con los soportes y actividades como conferencias, talleres de formación, todo lo que tiene que ver con las disciplinas sonoras tiene un lugar en la Fonoteca Nacional. Así que a todo el que le interese el mundo del sonido, no solo de la música, sino de la radio, del diseño sonoro para cine, del diseño sonoro para teatro, del documental sonoro, del radioarte, de las instalaciones sonoras, del arte conceptual utilizando sonidos, todas estas manifestaciones tienen un lugar y siempre ocupan
un espacio en la programación mensual que tiene la Fonoteca Nacional y que pueden consultar a través de la página de la Fonoteca, que es www.fonotecanacional.gov.mx.